Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y lo primero que quiero decir es agradecer al señor Odis Berto por mandarme estos videos de la señora Giraffery o señor Giraffery, depende macho o hembra. Si es macho, sería un Melman, básicamente. Melman se va a llamar. Y nada, es un bicho, a ver, bastante versátil dentro de todo. Es... tiene una resistencia más o menos copada dentro de todo. Y al ser tipo normal psíquico, es como que resiste bastante lo que viene siendo las bolas sombras de Hypno, o de Froslass, o de Haunter, o de todos los top tipos fantasmas que haya entren en la copa, digamos, básicamente. Entonces, vamos a analizar a Giraffe. La verdad que, lindo Pokémon. No es muy, muy visto tampoco. Creo que está en el rank 67 de según PvPoc. No, por ahí andaba más o menos, así que no está tan alejado del meta. Bueno, sí, pero no tanto como algún otro. Pero bueno, acá la vamos a ver en acción. Y bueno, ya les voy diciendo que el ranking 1 de PvP es 0-15-12, con un máximo CP de 1500 a level 28, con un ataque de 128, defensa de 104, que es lo más flojo que tiene, y vitalidad de 130. Los ataques que tiene que tener va a ser Confusión, que te da 12 de energía, Psíquico y Rayo, que con 5 Confusión tirarías un Rayo o un Psíquico, así que casi no podés baitear porque los dos cargan exactamente igual. Pero, según las recomendaciones de Odis, no hace falta ponerle segundo ataque. Así que con un ataque solo estarían bien. Así que, por ende, va a ser bastante, bastante barato dentro de todo. Mal Poké, digamos que no es. Se puede usar de lead. Tiene buena cobertura y le da pelea a bastantes cosas, digamos, ¿no? Es una alternativa para usuarios de confusión, básicamente. Si no querés ir con Hypno, por ejemplo, que es de top, está creo que top 3, me parece, y querés ir con un team anti-meta, Giraffery tampoco es muy mala opción, que digamos. Pega bastante, bastante bien. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar a analizar las peleitas de acá el señor Odisberto, que primero, la primera pelea creo que es contra J, efectivamente, sí, con el señor J. Te mando un saludo muy grande desde acá, ya apareciste en el canal, así que bueno, esta pelea la dejé, parecía Silio, que era el... el protagonista, pero no, era Giraffery. Ahí tuvo muy peleada la pelea, muy peleada la pelea, ojo, Tuvo muy reñida ahí. Justo ahí, en el último segundo, ¡pam! Le cabió el 70, creo. Pero bueno, acá Odis empieza muy mal. Empieza muy mal, ya que Weavile es tipo hielo siniestro, por ende le pega mucho Toxicrow por 4. Luisito Comunica agrega tu pantalla rota, no sé qué. Te mando un saludo. Dios. Bueno, le hicieron un mirror match. Ahí J cambió a Frosly. Le va a tirar una loot, supongo. Sí, efectivamente le tira una loot. Chau, Toxicroak. Entra lo que viene haciendo Weavile, que le pega daño súper eficaz con los ataques básicos. Acá no va a cubrir, bastante arriesgado de Odis, me parece. Aunque sabemos que no lo va a matar porque no es muy eficaz, pero igual le sacó bastante. Le va a tirar dos juegos sucios. Calculo yo que le va a tirar dos seguidos. A ver, excelente. Juego sucio 1, entra perfectamente y creo que tiene otro cargado. Sí, quiso cambiar, pero no llegó a cambiar a la jirafa maestra, Melman. Pero bueno, le hace el cambiazo rápidamente a Mugdalola. Un poquito de lag, no pasa absolutamente nada. Le va a tirar un ataque cargado, lo cual lo va a escudar. Viene siendo Pulso Umbrío. Acá digo los nombres en español porque está en español. Yo digo lo que leo. Creo que es Dark Pulse. Sí, Pulse, Black Pulse en inglés. Le va a tirar un trueno. O rayo, o Thunderbolt, como quieran decirlo. Los daños básicos de Mugdalola le pegan bastante a Giraffery. Le pegan bastante por el tema del tipo psíquico. Pero bueno, también Giraffery reparte lindo, Reparte lindo con su confusión también. Le saca bastante, por más o menos, sea muy eficaz a Mugdalola. Y acá, bueno, entra lo que viene siendo Toxicroak para terminar lo que había hecho antes, una bomba fango y chau Giraffery y GG para Odis Bertulo. Pero bueno, ahora pasamos a la siguiente pelea contra Tuli. Te mando un saludo desde acá, desde este canal, que es la primera vez que apareces en mi canal. Que de hecho te tengo, creo, agregado un Pokémon GO, pero nunca peleamos. Nunca jamás peleamos, pero bueno, no importa. Creo que peleamos en un par de torneos y ya, ahí en San Isidro. Pero en fin, empieza Mugdalola contra Azumarill. Se comió toda esa onda tóxica en la cara de Azumarill, le dolió como... nah, le dolió un montón. Le va a tirar una cara Antonia, lo cual no le va a hacer tanto daño a Mugdalola. Hace un cambiazo rápido a lo que viene haciendo, siendo Tentacruel. Le cambia a Toxicroak. Y acá vamos a ver si quiere baitear o va directamente a la Hidrobomba Odis.
Acá no escuda de primer ataque, va a ser una bomba fango. No pasa nada, la aguanta bastante bien Tentacruel. Y vamos a ver, baitea el escudo. Vamos a ver si lo baitea o no lo baitea. Yo calculo que sí. Que lo baitea, a ver, excelente. Y efectivamente, baitea su primer escudito. Le baja mucho la defensa y va a llegar a otra bomba ácida. Que vamos a ver si Tuli lo escuda o no lo escuda. Escuda. Lo escudó, le sacó los dos escuditos, le bajó mucho la defensa, pero ese Tentacruel ya hizo todo lo que tenía que hacer, que era bajarle la defensa a Toxicroak. Entra un ataque cargado de no sé qué es, bomba lodo o bomba fango efectivamente, y se cubre Odis, le tira a Glalie, que de hecho yo tengo uno que estaba viendo este video y me revisé mi cuenta y tengo uno rank 100 y monedas creo, que me sale 100k subirlos, así que probablemente lo suba. Probablemente, no lo sé. Si quieren que lo suba, déjenme un comentario abajo en comentarios y lo subimos en algún directo, tranquilamente. Pero bueno, acá entra Sumerrill a no poder hacer absolutamente nada. Viene Toxicroak, le va a tirar una bomba fango, supongo. Bomba fango, no se muere por un chin de vida y le entra el cargado de ese Toxicroak y es GG. Pero bueno, ahora vamos a la segunda pelea contra Tuli. Spam time, les recuerdo, muchachos, abajo en la descripción tienen mis redes sociales, el canal de Discord, que eso es mucho, muy importante, y mi canal de Twitch. Ya saben que mi canal de Discord, no subo solamente Pokémon GO, como en mis directos hago muchos juegos, también abarcan los juegos que juego en los directos. Pero bueno, abajo en la descripción está, si quieren sumarse, ahí está. Bueno, en fin, entra Silio, que de hecho lo usó mucho Silio. lo usó mucho. Le va a tirar un rayo Aurora a Noctowl, que gasta su primer escudito. Vamos a ver si acá Odis gasta su escudito. Lo gastó, efectivamente. Le va a tirar un ataque aéreo. Un escudo, un poquito de lag, no pasa absolutamente nada. Le va a tirar otro rayo Aurora a ese Noctowl, cargándolo hasta el excelente, como siempre. Noctowl no se cubre, lo deja pasar, se muere Noctowl, entra lo que viene siendo Mok de Alola y le va a tirar un golpe cuerpo en toda la cara a ese Mok de Alola, cargándolo del excelente, le saca un daño normal, digamos. Ya sabemos que Silvio es bastante, bastante tanque igual, resiste prácticamente todo, es muy tanque. Bueno, acá evidentemente no va a aguantar el ataque porque tiene muy poca vida, pero bueno, acá entra Toxicroak y después hace el cambiazo rápido a Girafferi. Acá donde empieza más o menos lo chido. Bueno, le va a tirar un ataque cargado, que lo que viene siendo, no sé si es puño trueno, puño sombra, puño lo que sea, puño planta, aguante, puño planta es lo más que hay. Puño planta. Le va a tirar un psíquico ese himno y le gasta su último escudito. Como ven, le pega bastante a Hypno, le pega mucho con los confusión. Acá le va a tirar un puño de algo, no sé cuál, o bola sombra. Tranquilamente le puedo tirar bola sombra, sí. Que la gente se olvida a veces que Girafferi es tipo normal también. Entonces, a veces la gente quiere ir por el daño de fantasma y no es muy efectivo que diga. Como pueden ver ahí, aguantó bastante bien Girafferi una bola sombra de Hypno. Bueno, y acá entra Toxicroak a terminar el trabajo que tenía pendiente. Odis, bien ganada. Vamos a la siguiente pelea contra Licky. Te mando un saludo también desde acá. Vamos, empezamos. Girafferi versus Hypno. Otra vez, como terminamos la pelea anterior, ahora empezamos con este lead. Que va muy bien del lead, de hecho, Girafferi. Va bastante bien. Es como Hypno, básicamente. Un trueno le sacó bastante a Hypno. Porque Hypno es bastante tanque. Y le sacó un daño considerable, digamos, ¿no? No es tan mal bicho. Bueno, apuros básicos, acá se van a terminar debilitando. Odis usa un escudito para aguantar ese puño de hielo que viene ahí a tope. Y le va a tirar un rayo para ver si le puede sacar un escudo o simplemente va a dejar morir a ese Hypno. Lo dejó morir, no gastó escudito. Entra Medicham, le da dos chirlos y chau a tu casa, Girafferi. Entra Claydol, que lo cual no lo tiene con segundo ataque, me dijo que lo estaba probando. Pero bueno, va con segundo ataque. Está bien, nadie tiene todos los Pokémon armados, obviamente. Tira un puño de hielo, lo cual le saca bastante, bastante energía. No tanto igual. O sea, sí, pero no. ¿Me entienden? Puño de hielo no es que saque tanto tampoco, aunque Claydol es débil a hielo. Le va a tirar un tierra viva a Machamp. Machamp dijo, Medicham. Se me cruza todo. Hace el cambio rápido lo que viene haciendo Tentacruel. Él hace el cambio rápido lo que viene haciendo Mok de Alola. Vamos a ver si lo quiere baitear o va al daño directo. Odis ya no tiene ningún escudito, así que ese Dark Pulse le va a entrar en toda la cara.
Entró, le va a tirar va al daño directo, hidrobomba directamente, a ver si entra o directamente usa su escudo. Usa su escudo, lamentablemente, y ahí ya cuando la match creo que se fue a pique. No creo que haya chances de ganar esta match, para mí, me parece que no. Entra a dar pulse, muere Tentacruel, entra Cradle, y a ver si llega un Tierra Viva antes que Mook, y pimba. No, lamentablemente no llega a un Tierra Viva antes que Mook, porque Mook carga demasiado rápido y es GG para el señor Odis. Pasemos a la segunda pelea contra Leaky. Empezamos Weavile versus Sandslash de Alola, ambos tipo hielo, y bueno, Weavile siniestro hielo y Sandslash de Alola, hielo, me tildé, a cero, me tildé, Dios, entra todo el jugo sucio en la cara a ese Sandslash de Alola. Y acá usa su escudito de, para cubrirse de ese Terra Temblor que lo iba a debilitar probablemente. Le va a dar un par de chelos más, le va a tirar otro juego sucio para ver si le saca un escudito más. O simplemente lo deja morir a ese Sandslash de Alola. Y no, gastó su primer escudito, perdón. Le va a dar un par de chelos más. Acá Odis gasta su segundo escudo, creo que es, sí, porque antes se cubrió con el Terra Temblor. Gasta su último escudito, le va a dar un par de chelos, debilita a ese Sandslash de Alola para tirarle dos ataques cargados al siguiente Pokémon, lo cual es Medicham, que le saca mucha vida con los básicos. Pero bueno, tiene una loot cargado, se lo tira, entra, quiere hacer el cambio, me parece, o se arrepintió aparentemente, le va a tirar otro a loot, cargándolo hasta el excelente, se cubre, le gasta el último escudito, hace el cambiazo a Girafferty y vemos que Girafferty le saca bastante a Medicham, por más que sea... psíquico lucha, está bien que lucha es débil a lo que viene siendo psíquico, pero bueno, en este caso es daño neutro y le saca bastante. Le va a tirar un puño incremento, lo cual no lo va a debilitar, le va a tirar un confusión más y es GG para ese Medichamp. Chau chau a tu casa, entra Hypno. Odis todavía tiene los tres Pokémon, le va a tirar un trueno, a trueno, rayo, thunderbolt, como quieran decirlo, a ese Hypno, le saca un daño considerable, casi la mitad de la vida, lo dejó a mitad de vida. Girafferty a Hypno, acá supongo que va a entrar lo que viene siendo Cilio, seguramente, porque Weavile está en la mierda, está ahí en las últimas, pobrecito. Acá quiso hacer un cambio de sacrificio, se ve que no le salió, va a entrar ahora el ataque cargado contra Cilio y un puño hielo, con lo cual no le va a hacer absolutamente nada a Cilio, y ahí vamos a ver qué otro ataque tiene, que creo que era bola sombra, sí, efectivamente era bola sombra, pero tampoco es ningún problema para lo que viene siendo Cilio. Le va a tirar un golpe cuerpo en toda la cara a ese Hypno, cargándolo hasta el excelente, obviamente. No lo debilita, pero ya con un par de básicos más y un golpe cuerpo extra, ya es GG para Hypno. A tu casa, excelente, golpe cuerpo y pimba, a casa. Chao, anda tu pokebola. Ahora pasamos con el siguiente entrenador, creo que es SCDN, me parece que es. Si no, si lo pasó muy rápido, creo que sí, SCDN. Entra Cladle versus Froslass. Tiene la desventaja total Odis en esta match, así que ocupa su primer escudito contra ese Froslass. Si no lo hubiera debilitado, sigue pegando. Yo creo que hubiera cambiado. Yo, en lo personal, creo que hubiera cambiado. Le va a tirar un Tierra Viva a Froslass, tratando de bajarle la defensa, pero lamentablemente no se la baja. Quiere hacerle un cambiazo ahí, o se ve que no le salió, o contó mal, anda a saber qué pasó. Si estás viendo esto hoy, obviamente déjame en los comentarios a ver qué te pasó. Pero bueno, acá sigue la match contra Froslass, lo dejo en rojo de vida. Cradle ya hizo lo suyo, básicamente, que fue matar a Froslass en este caso. Entra Girafferty, le pega dos chirlos y a tu casa Froslass. Tiene un escudo todavía ese. Entra lo que viene siendo Munchlax con lengüetazo, que no le hace absolutamente nada a Girafferty. No le saca nada. Al ser tipo normal lo resiste muy bien el lengüetazo. Y un psíquico le sacó mucha, mucha vida. Ahí hace un cambio al Toxicroak. Entra Tentacruel, lo cual más o menos que tiene la ventaja Odis, ponele. Supongamos que tiene la ventaja Odis. Si le entra un hidrobomba, obviamente que no. Que es lo que va a hacer, supongo, porque no tiene más escudos, así que lo más inteligente sería tirar una hidrobomba, pero sin antes Odis tirarle otro ataque cargado y dejarlo en rojo de vida, que ahí no lo cargaste hasta el excelente, no sé por qué, pero no lo cargaste hasta el excelente. Hidrobomba a tu casa Toxicroak. Entra Girafferty para terminar el trabajo. Entra Munchlax, lo cual va a ser un golpe cuerpo, no le va a hacer mucho daño, me parece. Terra Temblor, lo dejó.
lo dejó muy en la mierda. Terra Temblor y a un básico y a tu casa. Bueno. Pero como vimos ahí, aguanta un Terra Temblor bastante, bastante bien, Girafe. Que es lo importante de los videos. Lo importante no es ganar o perder en esta... En estos videos, lo importante es que más o menos destaque el Pokémon utilizado en el video. Entonces acá empezamos. Girafferi contra Tentacruel. La cantidad de daño que le hace Girafferi a Tentacruel es asquerosa. Es mucho lo que le saca. Ya hizo prácticamente el trabajo. No tiene que ni cubrir. Aparte que es una bomba ácida. No tiene que ni cubrir. Ya le da dos chirlos más y es chau, a tu casa. Y el cargado se lo tira al próximo Pokémon que entre, que en este caso es Murdalola. Y ya Girafferi ya hizo su trabajo, ya bajó al Tentacruel, lo cual era eso, bajar el Tentacruel. Vamos a ver si llega a otro trueno, o rayo, o Thunderbolt. No llegó, lamentablemente, lo bajó antes, pero bueno. Entra Toxicroak, cambia a Golbat, hace el cambiazo a lo que viene siendo Granbull, que también Granbull es débil a lo que viene haciendo Golbat por el colmillo veneno. Le va a tirar un par de básicos, va a tirarle un triturar a ese Golbat sin antes usar un escudo. Usa el último escudito que tiene contra ese Golbat. Le va a tirar un triturar. No me salen. Triturar. Excelente. Le saco un daño bastante bien. A ver si llegamos a otro. Perfecto. Llegó a otro triturar. Le va a pegar y con esto chao Golbat. Al menos use el escudo. Bueno, no. Usó el escudo. Espero que no se esté escuchando el himno porque tengo un vecino enfrente de mi casa que todos los días a las 9 de la noche pone el himno nacional. A ver, todo bien que seas patriota y todo, pero desde que empezó la cuarentena, macho, que lo estás poniendo el himno todos los días, todos. Pero bueno, dicho esto, perdón, me atoré. Ya está, no tiene nada que hacer ahí ese Toxicroak, es GG, y GG también para Odis. Esto de comentar sin pausas, o sea, porque yo cuando grabo los videos comento todo seguido, no es que pauso los videos y después sigo comentando, yo grabo todo absolutamente seguido. Bueno, esta es la pelea con más lag que vi en mi vida, muchísimo lag. Ese Victreon le estaba recontra lagueado, qué onda, pero bueno, no importa, la dejé por el tema de este. La cantidad que le saca con los confusión a Victreon, también que Victreon es bastante, bastante flam, pero con tres básicos, básicamente. Tres básicos, básicamente, de Girafferi, y lo debilitó a lo que viene siendo Victreebel. Acá le vamos a ver que le tira un rayo. Parece que quiso cambiar de opinión a último momento y tirarle un crítico, pero bueno. Le tiró un rayo y quiso hacer el cambio ahí, no lo sé. Esos confusión quedan gusto de Alakazam. De hecho, hablando de Alakazam, mi compañero Trainer Pokémon de Aledepa hizo un video de Alakazam, así que vayan a su canal a verlo, Aledepa 93 creo que es, si mal no recuerdo. Disculpame si no es 93, ahora de memoria no me lo acuerdo. Pero búsquenlo así como Aledepa 93 y está. De hecho, tengo algunos videos con él. Así que nada, están ahí. En alguno de mis videos está el link. No, lo buscan en YouTube así y aparece tranquilamente. Hice un video de Alakazam, muy bueno por cierto, te felicito. En fin, seguimos con el video. Silio versus Azumarill, lo cual... los golpe cuerpo de Silio no le van a hacer mucho daño que digamos a Azumarill. Entonces acá Odis no ve otra que cubrirse, porque esa hidrobomba lo iba a debilitar o dejarlo muy ahí en la nada. Yo creo que lo debilitaba igual. Le va a tirar otro golpe cuerpo a Azumarill, pero ya no tiene nada que hacer. Es el Silio que hace ahí, o sea, no tiene nada que hacer. Ahora Azumarill va a llegar a otro cargado y es GG para ese Silio. Pero bueno, aprovecho a decirle, porque ya sabemos cómo va a terminar la pelea, de que si quieren participar en los videos, ya saben, me pueden seguir por Twitter o por el mismo Discord. Arreglamos por Discord y me pueden pasar peleas para analizar algún Pokémon. O si tienen algún Pokémon en mente que quieran que ver en pelea, me lo dejan en los comentarios, porfa. Y yo los voy a estar leyendo, yo leo todos los comentarios y lo subo y lo hago. Porque tengo casi 1 millón de polvos por primera vez en mis 3 años de juego de Pokémon GO. Tengo casi 1 millón de polvos acumulados. Che, pasé los 1 millón de polvos, pero acumulados casi 1 millón. Ey, un montón para mí. Es bastante. Bueno, entra Beedrill contra Alakazam, que le va a tirar un tijera X en toda la cara de ese Alakazam, que no hace ni falta cargar el ataque porque es súper eficaz. Debilitado. Ambos con un escudo. Entra Froslass. Acá sí, Froslass le gana obviamente a Beedrill por el tema de que es tipo hielo fantasma. Un tijera X no le va a hacer absolutamente nada de daño
a Frostlass se lo banca bastante bien, aunque sea bastante flancito. Pero bueno, acá va a dejar morir a ese Beedrill, evidentemente, porque ya hizo su trabajo, que fue bajar a la casa. Entra nuestra querida Girafferi, o Girafferi, el Girafferi, o la Girafferi, no sé, debatan en los comentarios. ¿Melman o no Melman? Melman, saben quién es, ¿no? Bueno, Melman. Le tira un Thunderbolt a ese Azumarill y le sacó mucha vida, muchísima vida. Acá le va a tirar un ataque cargado, lo cual va a escudar el señor Odis Bertulo. Que fue muy inteligente, lo va a terminar bajando a básicos a Azumarill. Y le va a tirar un cargado a lo que sea que entre, supongo. Le va a tirar un psíquico a algo que entró, no sé qué es. A ver, para gastarle el escudo. Le tira un psíquico a un Frostlass, ok. Pero bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido para ver si quieren llevar a Girafferi en la copa de recomendación. A ver, pueden llevarla como posible usuario de confusión si no quieren llevar top meta. Si quieren ir a una copa media rancia con bichos off meta, no está mal tampoco el bicho, para nada. Normal, psíquico, no es que haya muchos tampoco. Así que, recomendado bastante bien. Sí, yo lo llevaría. Si tuviera un armado, alguna copa que no sea tan importante, ¿no? Pero bueno, en fin, chicos, gracias por ver el video y un like, ya saben, se agradece, una compartida, eso me ayuda, pero un montón. Y nos vemos en el próximo video, sin antes que se suscriban al canal y activen la campanita. Bye.